Rafa, octavo Grand Slam, segundo Wimbledon. Decís que no querés ponerte a pensar que ya tenés la misma cantidad que Connors, que Agassi, pero ¿qué gusto tiene? Bueno, todos los Grand Slam tienen un gusto distinto y igual de especial, ¿no? Ganar en Wimbledon para mí es algo impresionante, es algo que siempre ha sido un sueño durante toda mi vida. Lo hice hace 2 años y repetirlo, que después de todo lo que pasó este último año, pues parecía algo muy lejano, ¿no? El hecho de haberlo conseguido es una satisfacción personal enorme y la verdad que una alegría muy grande. ¿De dónde nace tu amor por Wimbledon? Desde pequeño, siempre pues... ¿Tienes algún recuerdo, una imagen, un partido? No, siempre he visto partidos de Sampras aquí, pero no sé, a mi tío también era el torneo que le gustaba más, a mi tío Tony, que ha sido mi entrenador durante toda mi vida y también quizás un poco inducido por eso siempre fue el torneo más especial para mí, ¿no? Claro que Roland Garros, por supuesto que también, y todos, al final todos los Grand Slam son muy especiales, igual que muchos otros torneos como Monte Carlo, Roma, Barcelona. Pero bueno, Wimbledon es, yo creo que diría, es un poco el sitio más especial del mundo del tenis, ¿no? La pista central, este club es el club por tradición, por historia, por todo, es un torneo realmente distinto y más especial que cualquiera. ¿En qué te sentiste muy cómodo en el partido con Berdych? ¿Qué parte de tu juego? En pocas cosas, porque es un día que es un partido tan importante que vas jugando punto a punto, vas al máximo en cada momento y es complicado tener buena sensación, porque yo personalmente estaba bastante nervioso hoy y eso hace que el partido y la sensación sea difícil de evaluar cuando estás jugando, ¿no? Porque no juegas con esa calma, igual que lo haces en la mayoría de otros partidos. ¿Pero te sentiste sacando bien, devolviendo bien? Me sentí bien con el servicio, me sentí no tan bien como los últimos días con el drive, pero bastante correcto, y con el revés sí que fue lo que me sentí peor. En el próximo ranking vas a tener casi 4.000 puntos de ventaja sobre Djokovic y Federer. ¿Te sentís con una luz de ventaja sobre el resto en este momento de tu carrera? No, yo como siempre pues estoy con los pies pegados al suelo con pegamento, ¿no? Soy consciente de la dificultad que tiene todo y de lo fácil que uno se va para arriba y de lo fácil que se va para abajo, ¿no? Por eso pues hay que estar con la misma calma que siempre, trabajar igual que lo he hecho durante toda mi vida. Tengo esa ventaja porque estos últimos meses o esta primera parte del año ha sido impresionante para mí, mucho mejor de lo que me hubiera imaginado. Y ahora pues tengo una ventaja suficiente como para creer que puedo terminar el año como número uno, pero no es mi objetivo prioritario. Mi objetivo prioritario es seguir estando sano hasta la final de temporada y por supuesto que intentar hacer una buena gira americana. Lo último, dos cositas del partido de Argentina y dos del partido de España. Bueno, creo que empecemos por Argentina, que es el que se jugó antes. Bueno, creo que fue una decepción para Argentina, también para mí, porque al final tengo muchísimos amigos argentinos y también pues por el idioma, por todo, estoy mucho más próximo a Argentina que a Alemania, ¿no? Pero bueno, creo que el primer gol dolió mucho y después Argentina para mí mereció el empate durante gran parte del partido, pero la verdad que los alemanes son muy buenos, no sale muy rápido el contraataque, creo que ahí pues... le mataron y con el segundo gol se acabó el partido, después el partido se abrió y ya no había opción, ¿no? Y creo que España no jugó su mejor partido, creo que tuvimos suerte de que Iker parara ese penalti, pero al mismo tiempo, como te he dicho, lo importante es ganar, no es como juegas, ¿no? Y España está en semifinales, quizás sin haber jugado tan bien como nos tiene acostumbrados de nivel, pero sin jugar a ese nivel estar en semifinales del Mundial es una pasada. Y ahora pues tienen todo para ganar, nada que perder, han hecho historia, porque o nunca o casi nunca habían estado en las semifinales del Mundial. Y ahora pues contra Alemania va a ser un partido muy complicado, pero la verdad que tenemos una selección muy completa como para pensar que podemos ser campeones. Agradecemos a Alejandro Klappenbach y les contamos que Rafa Nadal se convirtió en el segundo jugador más joven en ganar su octavo título de Grand Slam con 24 años y 31 días. El español solo quedó detrás de Björn Borg, quien tenía 23 años cuando levantó la Copa de Wimbledon en el 79, pero superó en precocidad a Roger Federer y Pete Sampras, los dos máximos ganadores de torneos grandes en la historia.